Graba, el film de Sergio Massa, director de títulos como El Amarillo y Gallero, es una de las dos películas argentinas incluidas en la competencia internacional de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Es una película que va teniendo diferentes capas en su estructura narrativa. La estructura narrativa madre es que nosotros acompañamos a una inmigrante argentina que vive en París, pero después a lo largo de la película acompañamos su conflicto interno del por qué se fue y después acompañamos la resolución de su conflicto, digamos, nos vamos metiendo cada vez más adentro en la problemática de ella. El conflicto del personaje es propio de ella y podría haber pasado en cualquier lado, pero para reforzar su soledad y para reforzar un poco la hostilidad de sentirse sola y en esa soledad, en esa inmensidad, estar cada vez reflexionando más y, por así decir, enroscándose más con su problema, buscar un lugar donde no sea su idioma, se convirtió en un eje fundamental para reforzar su conflicto. Estar en una sección con Sokurov es un halago, pero es como jugar la final con Brasil, ¿no? Es honroso, pero obviamente es Sokurov también. Entonces, más que nada, lo que uno espera es la recepción del público, es que la película guste, es que el trabajo de todas las áreas se vea valorado. Es un personaje bastante complejo y también muy lindo de hacer porque es muy complejo. Es complicado contar la historia, pero es una persona que va, una chica que va, que cambia de vida de un día para otro, intentando dejar atrás una historia de amor pasada, un poco pesada, digamos, un poco dura para ella. Y por eso creo que es una mujer muy, muy valiente, ¿no? Creo que es un personaje que es una mujer muy valiente, que se mete en otra cultura a intentar seguir adelante, ¿no? Y cambiar de vida y poder continuar. Y a la vez es un personaje que todo el tiempo está y lleva encima el peso de su pasado. Que a medida que pasa la historia un poco nos vamos dando cuenta qué es eso que le está pasando, ¿no? Y convive con su soledad en un mundo nuevo, en una cultura nueva, en la que trata de insertarse, ¿no? Que todos los argentinos nos ha pasado si hemos cambiado un poco de lugar. Y también es una película muy íntima, muy simple, pero a la vez esa simpleza es muy difícil de lograr y de transmitir. Estoy muy, muy feliz. He venido al festival muchas veces, siempre vi cosas muy buenas. Que compita en esa sección para mí es, bueno, no sé, quizás es algo que tenía que pasar, que tenía que suceder después de un montón de trabajo. Esta película costó un montón de trabajo, de esfuerzo de producción y del director, y yo creo que se merece este lugar, así que estoy muy contenta y también honrada, ¿no? Porque es mi festival más importante de Argentina y estar en la sección más importante también es muy lindo.